so easily. Fighters and lovers in your eyes, running around your head. There's a thousand enemies, and there's a firelight. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo directo de Euro Truck Simulator 2. Os tengo que dar una noticia. Ya me parecía a mí muy raro ayer haber andado por Coruña y por Vigo, por Oporto. Estuve mirando y sí, tenemos el DLC de Iberia. Pensaba que no lo tendría, pero sí lo tengo. Así que hoy vamos a seguir segunda ruta. Se me acaba de mover el volante. Está quieto, trollante. Vale. Hoy vamos a probar en 120, porque el otro día estaba puesto el juego a... Ayer estaba puesto a 90. No, a 60. Y sí se nota. Tengo que ver si en 120 se va mejor. Que debería de ir. Pero espero que mi ordenador no sea capaz de llevarlo. Así que... Un poquito de calentamiento, tú. Y nos vamos. ¿A dónde crees que vayamos? Me voy a poner cómodo. Esto es imposible, siempre me pasa. Sé que aquí me está escuchando como el culo ahora. Que tampoco estoy muy lejos. Pues estaría el Fórmula 1. Paré un poquito el Fórmula 1 porque literalmente es un poquito raro. No sé, le perdí el tilín este que tenía. Necesitas dinero. Más cerca. No. Concesionario. Sí, pero no tenemos dinero. Chicos, no tenemos dinero. Que lo que quiero comprarme es el coche. Comprar en línea. Os voy a enseñar. Aquí está. Este es el coche que yo quiero. Tenemos los camiones. Tucutú. Ahí son bonitos, ¿eh? Este es un camión. Este es un camión. No puedo hacer zoom. Oye, es precioso. Este es el coche que yo querría tener en la vida real. Este es un poco raro, ¿no? ¡Renault! Sí, Renault. Vale, se está viendo todo bien. Que yo no lo puedo mirar ahora mismo. Me imagino que sí, ¿no? Ah, se ve bien. Después, cuando estemos en camino, mercado de trabajo. Eres el contractador. Esto es de contacto rápido. León, Gijón, León. ¿Pero dónde estamos? Ah, estamos en Coruña. Hostia, vamos a Oporto. Importe. 35 toneladas. No quiero llevar un bicho. 24. Coruña, Vigo. Coruña, Vigo. 16 toneladas está bien, ¿eh? 24, a ver. Vigas de metal. Hacemos este, chicos. Va, hacemos este, va. ¡Qué guapo! ¡Es que tengo instalado de Iberia! ¡Mira! ¡Que no me di cuenta de él! ¡No pone ahí! ¡Matarme, por Dios! ¡Matarme! Que sí que, sí que tenemos Iberia y de sobra. Tenemos Iberia y de sobra. Vale, cámara... Vale. Tenemos metal, ¿eh?
Bueno, vale. Esto ya es una cosa más normal para mí, ¿eh? Así que... Ah, hay que mirar la gasolina, ¿eh? No sé cómo va exactamente esto, pero... ¡Ah, mira! ¡Esto lleva GPS! Chicos, tenemos GPS. ¡Oh, qué guapo, tío! ¿Me podéis decir después si hay tirones, vale? ¡Venga, chicos! ¡Nos vamos! Espero no romper nada. Voy a poner la otra cámara. Ah, mira, ahí lo pone. Ah, venga. Ahora sí que va bien. Está un poquito descentrado este volante, ¿no? Voy a poner la otra cámara. Sigue de frente. ¡Hijo de puta! Esto es lo único que no me chifla del todo, pero bueno. Oye, hoy se ve mucho mejor, ¿eh? Madre mía, macho. Ahora se ve mucho mejor, ¿eh? Ah, no, por Madrid, no. Ahora se ve muchísimo mejor. Al pedido el 208. ¡Chove! ¡Qué guay! Igual que yo le tengo que quitar lo de las multas. Yo lo hago porque disfrutar un poco. Pero bueno. Este no se ve. No se le ve la palanca. El Coruño, mira el Coruño.
aquí ya no hay carretera. Quédate aquí. Estoy acostumbrado a ver volantes enormes. Pasarme. ¿A que yo puedo ir a 120? Ah, no puedo. Oh, vivo. Vivo. Yo sigo por aquí. Sí. A subir un poquito por volumen aquí. Tenemos un correo. No sé, me da la sensación de que voy muy arriba. No sé por qué. Lo bajaré un poco. No me gusta tan... No me gusta tan arriba. Ahora voy más cómodo. Si no veo mucho camino. ¡Santiago de con pistola! Ah, pero es que Santiago no está, hijos de puta. Voy a poner Santiago también. Sigue lloviendo. No es Santiago. Esta es la curva de Santiago de... Ahora la ruta esta la vamos a hacer mucho mejor que ayer, ¿eh? Eso espero, no liarla. Hoy tenemos tiempo. Yo soy Jans. Este es el puente que está por aquí, por cerca de... donde vivo yo. Bueno, que paso yo, por cerca.
Ahí ya te la ha llegado, Mierda, puto. Ahora no me entra el camión. Me echó fuera, iba yo para allí. Qué máquina. ¡28 pavos! ¿Pero tú qué dices? ¡Es carísimo! Bueno, aquí yo marco porque me da un poco de cosa. ¿Por qué nos mandan por fuera? Yo este cacho de fuera no lo entiendo. ¿A qué me puede explicar para qué vale este cacho de fuera? O si se ve bien, ¿eh? Quería hacerlo para ver la diferencia. Dentro sí. No entiendo por qué hicieron este cacho del puente. Me parece que el volante gira menos. ¡Cuidado aquí! ¡Hijos de puta! En serio, este cacho está hecho de la vida real. Os lo juro, Pedrito. Este cacho. ¿Qué me manda por ahí? Y está como una carretera cortada. No entiendo. Yo esta cámara la pondría más abajo. En este no le veo yo la opción, tío. Yo iría un pelín aún más abajo, eh. Posteado el hijo de puta. Pero el GPS a mí no me sirve, me escucha, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir cómo se pone el GPS? Aunque sea que se escuche bajo del todo. Bueno, cuando lleguemos, lo ponemos. Vale, 7 kilómetros. Aquí fue donde la lié yo ayer. Si te equivocas, aquí te vas a un porco. Este va mucho mejor que el de ayer. ¡Vigo, Vigo, Vigo! ¡Llegó el peligro, señores! Así es como debería haber sido ayer.
el caso que haya alguno. Ni más, este va a full, el cabrón. Hay algunas señales que en España no están. Que las hay, como esa, pero no las ves. ¡Mira! ¡Un Tesla! ¡Hostia! ¡Un Tesla! A ver, no jodamos, que creo que es el mismo de ayer. Bueno, se ve muchísimo, se tiene que estar viendo mucho mejor. Ahora con diferencia, macho. Gente. Yo lo voy a poner. Quiero ponerle esto directamente y ya está. Hola, guacho, otra vez. Pero esta vez os traigo metal. ¿Qué tal? Desde arriba. ¡Sí! Vale. ¿Qué tal, Hydra? ¿Cómo andamos? ¿Se ve bien el directo? Hoy se tiene que ver de perlas. Hostia, juegos rebajados. Epic Games está regalando este juego. Voy a ver cómo se vio. Quiero hacer la comparativa con lo de ayer, porque ayer lo hice. Ayer lo hice, pero lo hice, ¿cómo se llama? En 60 Hz. Se nota un huevo el juego. No estoy yo muy acostumbrado. Buah, se ve de perlas, chaval. Se ve de perlas. Hay gente que tiene más calidad que yo, pero bueno. Se ve de perlas, os lo juro. Buah. Muy bien, muy bien. ¿Para qué me mandaste ese mensaje? Pero yo no tengo para poder leer doble chat. 17 hace 5 minutos. Oye, pues muy bien, muy bien. Quiero mi dinero para comprarme mi Peugeot. Después seguramente seguimos con los camiones, pero... Está divertido la cosa, ¿eh? Económico. Yo primero voy a ser económico, lo siento mucho. Aplicar. ¿Y qué me mandáis aquí? A ver. Transporte especial. Tengo algo especial para ti, gracias a nuestro contacto con Pablo. ¡Hostia, mira dónde podemos ir! ¿Por qué me sigue poniendo? A ver, podéis decir por el chat dónde queréis que vayamos, si ustedes nos dejan, ¿por qué? Sesiones de convoy. ¿Veis? Yo pensaba que esto no lo tenía. Pero podemos ir... No sé dónde estamos. O sea, estamos directamente en... Espera, ¿cómo se ve? Aquí. O sea, nosotros salimos directamente de Coruña. ¿Alguien me puede explicar si salimos directamente de Coruña? Y se pira la peña. ¡Ah! ¡Oh, hostia! Pero por aquí debería haber marcado algo, ¿eh? Porque yo esto ya lo... Yo anduve... Bueno, claro. Ya podemos ir a Londres, chaval. Vale, ¿a dónde queremos ir? No, yo tengo tiempo,
Vale. Mercado. Trabajo rápido. Que no quiere la Coruña, tío. Quiero cambiar de sitio, vaya de ahí. Guarda. ¿Cómo? Importe, expiación, peso, peso. Me cago en Dios, no me metas tanto peso. 14 está, 14 está bien. Coruña o Porto, Coimbra o Porto. Pero tengo que ir hasta... ¡Coimbra un Porto! ¡Vámonos a un Porto! Que ya fuimos ayer, pero vamos otra vez. ¡Nos vamos, chicos! Miren poco. Bueno, no sé, que alguien me vaya diciendo. Y estamos en... ¡Oh, mira! Un Ibeco. Un Ibeco. ¡Hostia, qué guapo! ¡Epa! Estamos en Oporto, cojonudo. Vale, este no lleva. ¡Amo máquina! Aprovechamos de que no arranque. ¿Cómo anda, Puma? Mis primeros días de verdad. Ahora sí que son. No, que yo sepa, no. Se puede hacer convoy, pero no sé cómo se hace eso. Vamos a ver. A ver, te voy a explicar una cosa. Yo este juego lo tengo a saber desde cuándo. Desde antes del 2021. Le metí todos los mods ahora. Creo que tengo todos, o casi todos. La cuestión es que hacer convoy no sé cómo se hace. Claro, siempre. Ah, ¿qué? ¿Es online? No. Pero yo no figuro como demandante de... Yo no figuro como demandante de camión. El camión me demanda a mí antes. Aunque yo tengo aquí un cochito. Es que lo pillé para hacer... Para andar con el coche. Pero una cosa. Tú sales de un sitio específico. Es que yo vi en momentos que si dices, imagínate, de Porto a Coimbra, lo que voy a hacer ahora, ¿no? Digo, voy de Oporto, ya aparco directamente en Porto, ¿no? Por lo que me apareció ahora. Bueno, pero ya, no. Claro, antes estábamos en vivo. Quiero pillar los coches, tío. No sé qué se puede hacer con los coches. Pero bueno. Si quieres, ahora me tengo acostumbrado al juego, porque no estoy ni acostumbrado. Me gustan los volantes que se vean más grandes. ¿Tú qué dirías? ¿Bajar las cámaras? Me siento un poquito incómodo. A mí lo que me gusta es ver un poco la marca del... ¿Tú cómo me dirías? Porque yo eso no lo tengo. Oh, nuevas disponibles. Mejoras. Pero que no tengo dinero, tío. Bueno, estoy muy, muy blanco. Bueno, vamos a darle, vale. Si no, después me va a preguntar. Y yo a las 7 quiero estar fuera. ¿Ves? En este me siento más cómodo. ¿Dónde se sale? ¡Epa! ¡Vaya nombre! Como siempre, las luces encendidas por sacar. Que a mí no me van a poner una multa porque se lo tengo quitado. Tía, a ver... Uf, el bicho es bastante grande.
¿Cómo se quita lo de las colisiones? Solo por preguntar, ¿se puede quitar lo de las colisiones? Puma. Estoy aprendiendo y yo no prometo nada. O sea, si me meto una colisión, que no me digan nada. Yo por el momento no quiero ser muy realista. Por una parte sí, pero por la otra no. Y este cacho es una mierda, tío. ¿Cómo hago para ver? ¡Ay, así puedo ser! Que no... Estoy aprendiendo aún. Y noto que los controles no están optimizados para mi pie. ¡Ah, mira! Se apagó el sistema. No todos los camiones tienen lo de las rebajas, ¿no? No me gusta nada cómo funciona el sistema este de... ¡Hostia! ¡Un man descubierto! Pues vamos en un Iveco, macho. ¿Ves? El freno ya lo tengo más calado. Ah, que no pueden venir por aquí. Pero pueden venir de este lado. Tiene que carretera más estrecha. Yo estuve en Oporto. Para esta cámara faltan cositas, Que me le hago una fuerza al volante hacia abajo. Que ni en el Fórmula 1. Yo creo que me puedo pasar toda la tarde jugando a esta. 1 hora y 36. A Coimbra de Coimbra. En la vida real. No me acuerdo para que lo tenía puesto. ¿Ves? Freno muy bestia. Es que el otro día me metieron un tren de carretera, tío. Para morirme. Que es complicadísimo, ¿no? En este juego, frenar me costaba. Ah, que sí que funciona. Vale, aquí no me puedo guiar. Apurada.
ven por aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡La enganché! Se ha rompido una carta. ¿Tengo telepeaje? Hostia, no le tengo las medidas a los caminos, ¿no? Tiene que haber pasado por fuera. No tengo telepeaje. Y no se puede por aquí. Muy grande, ¿eh? Y estoy súper tenso porque no entiendo dónde es todo como va a ir. ¿Qué tal vais por ahí? ¿Vais bien en la cabina? Espero que no te metas gasolina. Por el momento lo estoy haciendo en rápidas para ir conociendo sitios. ¿Cómo hago que el GPS hable? Quiero que el GPS hable. ¿Puedo poner que el GPS hable? Opciones. Sonido. A ver, el camión. Conducir. Aquí estamos sin problemas. Encontraré una nueva ruta. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Vaya recto. ¡Al Moderna! ¡Te has unido al la banda ciudadana! Almudena, te acabas de unir a nuestro... Vayamos. Mejor. No sé si le puede subir el volumen o se le puede bajar el volumen. Más cómodo voy a ir porque se puede escuchar la salida. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¿Ves? Mierda. Salga a la derecha. Señora gente, por favor. Mierda. Stopaus. Voy a pasar yo por el estupado, espera. Chico, que yo tengo que ir por aquí. Hola. Hola.
¡Me lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Hasta luego! ¡De vuestras madres! Yo sé haciendo lo que no debe. ¡Macho! ¡Dejadme pasar! ¡No, no seas cabrón! ¡Mima! ¿Dónde me metí, chaval? Que se me para. Cero. ¿Cómo desactivo? Agudo. ¿Cómo se desactiva el retarder? ¡Le puse el retarder! ¿Qué cojones, tío? Bien, gracias. Ahora puedo estar más cómodo. Vaya, vaya salida, mija. Uf, uf, uf. Estrecho. Me quito esta carretera, es que es para matarlo, man. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. El semáforo, hijo de tu puta madre. ¡Coimbra, Dibulea! Ya eso no sé, eso suena, no sé qué para pared. Ah, está bajito. Está en retardo el puesto. Ah, me va mucho mejor con el retarde, ¿eh? Os lo juro. Salga ahora. En la rotonda coja la primera salida. A la toma. Salga ahora. Girar a la izquierda. Gira a la izquierda y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Yo esa cámara la pondría un poquito más abajo. Thank you.
¡Vamos! ¡Dime listo, vaya así! Sí, pero el retarde tengo que ver cómo se desactiva el retarde, ¿eh? En el cero. Pues en el cero no me va. Freno del remolque. Aumentar retarde. Reducir retarde. Sí, sí, sí que están puestos. Apagar electrónica. Arrancar el motor. ¿Cómo va esto del retarder? Son el triángulo. ¿Qué es esto? Modo paseo. ¿Qué me estás contando? A ver si me sale otro sitio. Coimbra. Si este me lleva para otro sitio. ¡Ah, mira, Gijón! ¡Ah, vamos por aquí! Este tiene buena pinta. Son 22 toneladas, me cago en Dios. Bueno, 22 se llevan. 22 se llevan. Momento. ¿El retarder cómo lo tengo? Para yo entenderme, el retarder. Aumentar retarder. Ta ta ta. Y bajar. A ver. El 1 es... Ah, el 1 es el de aumentar retardo. A ver, solo por saber. El 1 es aumentar hacia arriba. Vale, 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 está bien, está bien, está bien. Sí, 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 sí. ¡Chicos! Todo preparado, vámonos. Vale. Ni freno de mano ni mierda, chaval. ¿Qué llevamos? ¡Maderita! ¡Llevamos maderita! ¡Maderita, maderita! Ah, si sale por aquí. ¡Cuidado! Nos tendremos que abrir un huevo. Gira a la izquierda. Sí. Cuando usted me diga. Camión. Coche. Vamos, hijo puta. ¡Oh! ¡Son carreteras normalizas!
¡Mirad, me llevo un camión lleno de madera! Estoy en peligro. Ah, este va con la gasolina a tope. Vaya recto. Ah, y ahora sí me deja utilizar el retarde. ¿Lo escuchaste? No. No sé dónde poner el... Esa es la palanca esa. No se mueve. Esté preparado para girar a la izquierda. Castro de Ouro. Gira a la izquierda. ¡Hijo pute! ¡Acelera, coño! Vaya recto. Me gustaría tener chat aquí, tío. Le hace un poquito falta el antiálisis. Joder, me puedo quedar jugando a esta mierda toda la tarde, tío. Ya voy entendiendo cómo va lo del retardo. Ya me imaginaba cómo era, pero... Pero bueno. Estoy en saberlo. Más para cuestas abajo, porque no tengas que frenar tanto. Hola. Moza. En la rotonda, coja la tercera salida. La Coruña. ¡Oh, carayo! Mantente a la derecha. Me mantengo a la derecha. ¡Mondoñedo! ¡Viva Galicia! ¡Me cago en la hostia! Salga ahora. Y viva España también. A ver, no penséis que solo quiero a Galicia. Yo quiero a todos. Pero se apaga. El intermitente está puesto porque se apague. ¡Ve! ¡Fíjate! ¡Fíjate! La gente aquí se va. Se aparta, que es lo que tiene que ser. Ya perdimos botón de... Mierda, perdí el botón de... Se me acaba de dar.
me acaba de ir la puta pinta. Mierda, se me pone la cabeza. Se me acaba de ir la puta cabeza, ¿no? Sí. ¡Eh, que me voy! Ah, sí, sí, está bien. Autovía del Cantábrico. Vamos a pasar por el medio del monte. No lo haría, ¿no? Ah, pero este creo que ya se lo salta, ¿eh? Bueno, desde Coruña. No sé si hay esa carretera. No, no hay esa carretera, creo. Si vienes desde Pontevedra, sí. Que pesa abajo también. Caravana, me cago en Dios. Yo no puedo adelantar, ¿o sí? Los camiones no deberían... Bueno, si van más rápido, sí. Me cago en la puta. Olvídate, no me van a dejar... No me van a dejar de adelantar. ¡Nalón! ¡Nalón! Pero vais todos con muy poquita calma, macho. Con poquita calma. Que viene el autobús. Yo llevo, no llevo tantísima carga. No llevo tanta carga como para ocurrir tampoco. Mima, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muévanse! ¡Qué coña! Aquí vamos todos a tirones, macho. Eso es un Ferrari, eso costaría. Mantente a la izquierda. Ah, me mantengo a la izquierda, vale. Tú me dirás, moza. Es verdad que vamos a Gijón. A Gijón. Lleva un volante tan grande y con un volante tan pequeñito. Que me cachen las puñetes.
autovía del Cantábrico. Estamos en Avilés. ¿Puede? No. Sí puede ser, ¿no? No, pero es que esto va bamboleando, macho. Bambolea. ¿Y ahora qué? Gracias, hostia. ¿Dónde está aquí la indicación? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. A buenas horas, me cago en Dios. Sale a la derecha. ¡Gijón! Chicos de Gijón, salid por la ventana que estoy yo. Gira a la derecha. ¿Qué haces? Pero si estoy yo en medio de la carretera, ¿cómo te metes el coche? Que te zurro, ¿eh? Que no me pone ninguna. No me pone ninguna sanción. Yo voy a ser eficiente. Tengo que ser eficiente. Si no soy eficiente, mal vamos. En la rotonda, coja la tercera salida. Carajo. Aquí cogen y se meten los coches, yo también. ¡Uy, esa señal! ¡Esa señal! Mantente a la derecha. Me mantengo a la derecha. Salga ahora. Ahí quiero poner que sea automático. Un momento, vamos a hacerlo. Espera, que el ordenador, si no, no, no pues eso. Jugabilidad. Vehículos pesados. Cinco, editar respuestas rápidas. Litros, rotación de la cámara. Estacionamiento seguro. Acordar dónde está. Hala, listo. Sigamos. Ahora ya cuando lleguemos ya entramos directamente. Esté preparado para girar a la derecha. Me cago en Dios, en un pedazo de curva me metes. Gira a la derecha. ¡Joder! Gira
Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Pero si esto es de la misma carretera, macho. ¿Y? ¡Mierda! Hay que dar la vuelta entera. Esté preparado para girar a la derecha. Girar completamente a la derecha aquí. Gira a la derecha. Ya hemos llegado. No jodas el remolque ahora, ¿eh? ¡Toma! ¡Excelente! Me vengo a Twitch que me mandaron un correo. ¿Cómo que te mandaron un correo? ¿Qué te pasó? Ahora los de Twitch te quieren. ¿Cuánto te quieren los de Twitch? ¿Has visto qué conducto? Hostia, mucho mejor tirar para adelante, aparcar y fuera. Aleki. Hace 6 minutos. ¿Estás por ahí o no estás por ahí? Aleki. Qué bueno. ¿Cuánto llevamos de directo? Una hora. Vale, dame un segundo. Wow. No, desapareció. Desapareció, la ley desapareció. No, lo más seguro es que en unos días sí que me pueda poner con un convoy. Si queréis que hagamos convoy, podemos hacer un convoy. Pero estoy con cargas de 22 toneladas. Me gusta, me gusta. Tampoco quiero irme muy arriba porque... Si me voy muy muy arriba... Mirad el mapa. Ya recorrimos este cacho. Necesito uno de Coruña a Valladolid. Coruña a Valladolid. A ver si hay uno de Coruña a Valladolid. Coruña... Gijón... Viejo. Nice. Nadie quiere ir a Valladolid ahora, ¿o qué pasa? La Coruña. Coruña, Coruña. Digo Coruña. Me cago en Dios, aquí no hay. Viejo Coruña. Sale de Vigo a La Coruña. León Valladolid. Si tengo esto picado, ¿por qué me parece? Gijón Santander. Coimbra Vigo. Puerto Lisboa. Hacemos este. A ver uno que salga de aquí. Gijón. A ver, para atrás, para atrás, para atrás.
Dame el mapa otra vez. Gijón León. Ese también puede ser. Bueno. O Gijón Santander. A ver si hay uno de Gijón Santander. Gijón. ¿Qué es esto? Gijón Santander. Y son 4 toneladas. Bien, bien. Vale. Pues venga. Gijón Santander. Chicos, nos vamos a hacer la parte de arriba. Y allá vamos. Hostia, estamos en una... A ver, ¿qué llevamos? ¡Ay, este pequeñito del todo, chicos! ¡Este es una... ¡Este es una cucada! Vale. Estamos preparados para salir. Y nos vamos, chicos. 3, 2, 1. Vale, con este voy comodísimo. Se van a ser 2 toneladas. Y más, ¿por dónde se sale de aquí? ¿Por dónde se sale, hijos de putes? A la derecha. Que hay trenes. Ya, ya empiezan a aparecer los trenes. No me quedes aquí. ¿Sabes qué sería lo peor? Va, pero de alguna manera tenía que marcarme los coches. Va, pero muchas veces no se ve. Muchas veces no se ve. En la rotonda, coja la segunda salida. Ah, mierda. Ah, coño, este se nota, A esto me refiero, que yo estos coches no los veo. No los veo. Madre mía, que me lo como todo. No vayamos muy rápido. Salga ahora. Mierda, está petado camiones. En la rotonda, coja la tercera salida. Tengo un punto muerto. ¿Qué dices, madre mía? ¿Qué no te me está dejando pasar, qué hijo de Satán? ¿Qué haces, tonto? Me bloquea, ¿me dejas pasar? ¿No me dejas pasar? Salga ahora. Tira, tira, guacho. ¿Qué dice? ¡La policía me acaba de dar! Tenía yo, neno. Quiero que hagas un clip de esto. Yo tengo el semáforo en verde. No me jorobes. Vaya recto. No me jorobes, tío. Me ha dado, me ha dado. Claro, que yo llevo un camión más pequeño que esto. Yo puedo adelantar. Mierda con los mapas.
Joder, tengo que pisar el freno. Su puta madre. Es que estos camiones son mucho más grandes. Yo quería comprobar uno pequeño. Mira, hombre. Madre mía. Te cuesta acelerar, macho. ¡Otro semáforo más! ¡No me jodas! Que no veo el semáforo. ¡Hijo de Satán! ¡Que no veo! Tengo que utilizar la cámara de fuera. La Guardia Civil me pegó por detrás. Alucino. Bueno, no. Que se acabó ahí. Alucino, macho. Oh, qué bien frena este camión. ¡Oh, my God, man! Complicadísimo llevar esto, ¿eh? Esté preparado para girar a la derecha. Oh, qué diferencia, quiero llevar. Gira a la derecha. Quiero llevar más caminos así. Es comodísimo. De 10 toneladas para arriba no quiero llevarlo. Ya está. Ya lo he dicho. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Me pone súper nervioso, ¿eh? Como son camiones totalmente diferentes. ¡Gijón! 3 horas. Hijos de puta, que tengo que ir a... Son muchas cosas nuevas. Camión que no controlo al 100%. Que bueno, bastante bien va, ¿eh? Por aquí por donde vinimos antes. ¡Eh! Tengo que dar la vuelta, ¿por qué? Nos hemos saltado alguna entrada. Hostia, nos saltamos alguna entrada, ¿verdad? Tenemos que volver por el mismo sitio. En la rotonda coja la cuarta salida. Cago en Dios. Mantente a la derecha. Pues tengo el GPS puesto, si la tienes tonto y no me sabe decir. Necesito GPS y además un juego. Salga ahora. Bueno, si tenemos que hacer esto va a venir... No sé. Al que antes vinimos para... No, no, no está mal. Creo que no está mal. Hostia, me acaba de llamar la atención un huevo. Pero claro, tuvimos que salir para esta carretera. No está bien, porque ahora cogemos otra. Yo no entiendo nada. Lo que es que estoy enganchado a este puto juego. Mantente a la izquierda. ¿A la izquierda? Hija de tu puta madre, qué asquerosa. Vale, qué mal marcado está esto. ¡Buah! Está fatal, ¿eh? Que aparecen las dos. Hazme dos líneas distintas. Hazme dos líneas totalmente distintas, tío.
90. Y una cosa, espera. Los espejos se ven tan... ¡Ahora! No, es que yo esto de la caridad, chicos. No, es que en medio se ve... No, en medio se ve chungo. Que mal no se ve, pero bueno. Se va a hacer de noche. ¿Qué es? 19:55. No sé si estamos en verano o invierno. Bueno. Yo lo de las luces siempre lo llevo entendido. Así nunca se me olvida. Uy, se va a hacer de noche. Cada minuto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada 5 segundos es un minuto. Nos va a pillar la noche, ¿eh? ¡Cantabria! Ahora porque pinté igual que pinto uno aquí fuera, no sé si lo hemos pintado. Chaval, madre mía, macho. ¿Qué hacéis? Yo puedo ir más rápido que vosotros. Nunca llegué de noche, así que... La primera vez que jugué, sí. Me quedé sin música, guacho. A mirar de noche cómo se ven las marcas. Y de noche se ve mucho mejor. Empezamos a tener luz de... De los faros.
Yo no estoy bloqueando a nadie, ¿eh? Si no, no podría adelantar. Y más, qué manera más brusca de meterte. Qué bonito de noche, ¿no? Ya no es de noche del todo, así que... ¿Qué hace, Dios? ¿Pero qué le pasa a los de los juegos? ¿Qué asesino? Vaya asesino, chaval. ¡Yum! No sé qué hizo, se metió para la izquierda y volvió a entrar. Mira, de noche se ve muchísimo mejor, ¿eh? Llegamos a la 652. ¡Qué bonito, mira! Ya guardó el juego. Joder. Se nota, Se nota la gráfica también. Tío, del autobús este no pasa. Es un pesado, tío. Tira. Tío, pesado, tira. No, que voy a 90. Mima, ¿cómo frena esto con el retardo del puerto? Coja la tercera salida. ¡Ah! Qué manera más brusca de frenar, tío. Salga ahora. El GPS. Lo he puesto para que se desactive solo, pero no se desactiva solo. ¡Despertaros, hijos de puta! Son las 10 de la noche, sí. ¡Oh, mira las 6 estrellas, chaval! En la rotonda, coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. ¡Guau! ¿Viste los reflejos? ¡Qué puta locura! Son luces blancas. Santander, hostia, que no soy una mierda.
Sí, pues tenían razón con lo de los autobuses. Ah, pero le puedo poner para que vaya el retardo, ¿no es? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Quiero ver eso. Salga a la derecha. Gire a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Ya me la comí entera. ¡Mierda! Me la comí entera, no. Se me giró el camión. Es por culpa de lo de las cámaras. Las cámaras. No me gustan las cámaras, tío. Justo en el final. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. De 15, hay que hacer 15 antes de. Hay que hacer 15, yo creo. Qué puta enganchada. ¿Cuántas pantallas? Tenemos 17. ¡Ay! Se va acercando. No puedo hacerle zoom. Hijos de putis. Habilidades. Conducción por libre. Un 20% de ahorro de combustible. Si voy a... Primero quiero hacer esto y después... Sustancias corrosivas. Vale. ¿Qué? ¿Hacemos una más? A ver, ¿a dónde nos fuimos? Que hacer una más. Podemos ir a... Es que aquí hay un huecazo que flipas. Yo iría de Santander, a ver si hay... Trabajo rápido. Santander. Carallo, 27 toneladas. Mira este. Hacemos este y dejamos el directo, ¿eh?
¿Qué os dije? Me voy a enganchar al puto juego y no voy a parar. Pues llevo una hora y media y no me doy ni cuenta. ¡Hostia! Macho. Disfruta del viaje. Mi ma. Hijos de puta, chaval, ya me metéis. ¡Cómo mola! ¡Se nota el suelo! ¡Tiembla las ruedas! Sí, pero ¿cómo coño salgo yo de aquí? Por ahí, ¿no? Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Antes tuve el problema de que me quedé muy jodido. Venga, hacemos esta de Burgos. Y cortamos. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Llevamos 22 toneladas, recordármelo, ¿eh? Llevamos 22 toneladas encima. A cambio de que el otro, uf. Aquí va nuestro camión. Nuestro bonito camión. ¡Mirad, me voy arriba! El uno. Oye, el piloto bastante bien, ¿eh? Me metí una hostia porque no cerró la curva. Mira, ahora ya no me importa que balance tanto. Creo que este camión tampoco balance mucho. ¡Burgos! ¡Riacho! Ahí vamos a ponerle esto de... Lo leí yo antes. ¿Dónde era? Yo lo que quería era lo otro. Modo de navegación. No, esto no lo quiero. ¿Qué es esto? Distancia 20 metros.
O sea que si me pongo a los 20 metros. Si me pongo a 20 metros, seguramente salta, ¿no? Yo quiero saber cómo va, ¿eh? Me interesa. Mantente a la derecha. ¿No tiene control de velocidad? No jodas. Pues para eso no se lo pongo. Vaya, vaya macarrada. Vaya macarrada de mierda. Región, no sé qué. Control de crucero adaptativo. Ya me explicaréis para qué vale eso. Ahora sí está puesto. Es que no le veo dónde está el control de velocidad de este puto camión. Ay, ahí en el medio, vale. ¡Apagar! 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 Ahora me aparece la puta guardia civil otra vez. Tío, que te dan de hostias. A mí antes la guardia civil me dio una hostia. Me dejó el sitio. Pues la quemado, eh. ¿Quién fue? ¿Qué hiciste ya? Se va a descansar. Vaya paseico que nos estamos metiendo hoy, ¿eh? Ah, mira, me salta justo antes de que... Me salta antes de la curva. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Vale, eso me salta justo cuando tengo salga que... Salga a la derecha. Eso me salta justo cuando... Vale, qué poco tramo, ¿no? ¡Tengo que volver a pagar! ¡Hostia, madre mía! Mantente a la derecha. ¡Freno, freno, freno! ¡Madre mía! ¡Ay, no, no! ¡Ja,
mapa, se pega carísimo. Burgos, Madrid. Madrid. Tenemos que ir a Madrid, eh. Próximo día, si queréis, podemos ir a Madrid. Me engancha este juego, tío. Castilla León, provincia de Burgos. Que este camión no sube. Puja, niño. ¡Vamos, camión! ¡Que tú puedes! 22 toneladas encima, pero si tenemos un accidente, tú puedes tirar. Malo de las marchas, tío. A12, no sé qué. Estamos locos, yo no me pongo de las marchas porque no estaría como. Podemos pillar un autobús, pero el autobús creo que no da trabajo. Ese espejo me gustaría tenerlo más abajo, porque sea un poco más realista. Un momento. Quiero poner algo que me... Vamos a subir un poco el volumen. Tío, qué guapo. Vamos a poner electro. Porque todo electro. Pasaste Portugal ya. Te fuiste sin tu volante. ¿Cómo? El control de crucero para que no... ¡Claro! El control de crucero se lo puse yo. Pero el otro, el adaptativo, ¿qué carajo es? Va a llover. Se está poniendo nublado. Va a llover. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Más que tantas cosas. Tantas cosas que vigilar. Esto no es como la vida real, concho. En la vida real acierta. Nada más no es un coche, los coches no son tan grandes. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. No se me quita los intermitentes, eh. En la rotonda, coja la tercera salida. ¿Qué? Ya le piloto a las cámaras, eh. ¡Cago en la hostia! ¡Ey!
Mantente a la derecha. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ni más! ¡Esto es peor que yo! ¿Qué pasa? ¡A mí me pones una L! Vaya recto. Antes me pegó la policía, chaval. La Guardia Civil me enganchó. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. ¿Cómo? Aquí. Gira a la izquierda. Vale, entrada. ¿Dónde me trepo? Un segurata. Como estuve yo de segurata. ¿Cuánto dura en realidad? Un camino de 2 horas, ¿cuánto dura? 20. ¿Cuánto dura? Vaya entrada, Dios. Tu puta madre, tío. ¿Dónde tengo que llevar el camión? Aquí ahí. Es donde se acaba. Gracias. De 8. Mañana hacemos otros 3 o así, si todo sale bien. Qué crack, qué crack. A mí por distancia que le den por saco, yo no me meto. No me meto en distancia. Gracias. No quiero ofertas de préstamos. Mientras me voy. ¿Cuánto dinero tenemos? 19. A ver, chicos, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? Madre mía. Décimo camino, ¿eh? Vamos a sacar una captura de pantalla. Tenemos una captura de pantalla. ¿Quién me está hablando? Tiempo de juego. Tiempo real. Espera. Tiempo de juego. Escala 1, 19. 19 horas, 1 hora. Lo que dura en tiempo real, los recorridos. 19. ¡Ah! Por eso pone 19 horas. Vale. Vale. Fíjame esto. Que aquí te tengo los dos fijados. Es que quiero guardar esta imagen. Guardar imagen. Imágenes. Canal. Fotos nuevas. Vale, más o menos. O sea, que si me pone tiempo real. Que si me pone 19 horas es una hora. Si pone 3 horas, 17. 3 horas. Ah. 3 horas 17. Esto tengo que verlo, ¿eh? 19 minutos es 1. Una hora son 3 minutos 16.
O sea, los trayectos buenos que son los de 3 horas 17 para arriba, ¿no? Que son sobre 10. Bueno, 20 horas, me cago en Dios. Un día, uno con 26 horas. Me cago en Dios. Ah, entonces está bien. A ver, hacer de 19 minutos. No, de una hora. De hacer de tiempos en el juego. Una hora, sí, está bien. Una hora son 3 minutos. 3.17. La distancia de seguridad con los coches que tienes delante. Sí, pero. A ver, espera. ¿Qué vamos a configurar eso? Pero entonces eso no me afecta a mí, no, en realidad. Así. Si le pongo esto, ¿qué hace? Que me da 20 metros con el coche de delante, ¿no? Se autofrena solo. ¿No? Yo no sé qué es. Ah, y esto es... La tolerancia es para... Hostia. Más o menos. Ahora, fija esto, fija el mensaje, por favor. Fija el mensaje. Que lo vea yo fijado. Un día... Oh, 8.84. Los tiempos guapos... Los tiempos guapos son a partir de 3.17, una hora así. Como mucho 19 horas. Si aparece más de 19 horas, no me meto. Eso es una hora. No, fija el mensaje, loco. Ya lo fijo yo. ¡Ey, pero edítalo! Y quítale la C, quítale... Quítale con más tiempo. Bueno, edita eso. Listo, edítalo. O sea, que cuando me pegue un coche, me va... Se frena. Está bien. Está bien. Oye, me echaría 2 días a la puta cara. Claro, que pintado de plástico, ilusión. No sé dónde me vale esto, pero bueno. ¿Ves? Pero ya estamos en la mitad, ya llevamos poquito a poquito. ¡Ey! ¡Neno! Debería igual. Mierda. Edítalo de arriba, please. Vale, yo creo que por hoy llegó, ¿no? Ya cerrado. No estoy poniendo... Mira la trayectoria que hicimos, vale. Hicimos todo esto. Yo lo que me interesaba hacer era... Pues no sé. Hostia, Bayona. Cojones. Bayona. Pero si Bayona está aquí. Hostia, hay más Bayonas. Vale, lo que yo querría hacer es o ir por Zaragoza, o sea, podemos ir por Pamplona el próximo día. Ya se verá, vale. Estaríamos en Burgos. De Burgos podríamos ir a Pamplona si aparece algo. Hacer todo alrededor. Así ya sabéis que utilizamos. Y después, pues ya se verá. Nos falta Irlanda, no tiene conexión Irlanda, qué cojones. Tienen el tren de... para atrás tú, loco. Pero bueno. No sé cómo se hace el...
leyenda. Vale, yo creo que por hoy, trayectoria profesional. Entregas, aspecto destacado. Entregas realizadas, 7. Excelente. Descubrimiento, vale. Ridículos, da distancia. Sí, esto, que yo no he chocado contra el tráfico, ha chocado él contra mí. Tócate las narices, chocó la policía conmigo, no me jorobe. Bueno chicos, pues nada, vamos a dejar aquí el directo. Si queréis más hacer otra Simulator 2, ya sabes lo que tenéis que hacer, darle amor al canal. Pero seguramente partan dos en directo, ¿eh? Lo pongo entero y dos. Pues nada chicos, muchísimas gracias. Y Neno, gracias por ti, por mandarme esto, vale. Si ya tenemos los tiempos, os voy a un momento. Para que veáis de verdad lo que me mandó este hombre. Un momento, se trata esto, ¿no? Ahí tenéis. O sea, los tiempos buenos son los de 3 horas, 17, que son 10 minutos. O 19, que es una hora. Pero bueno, 3:17. Pues nada, espero que os haya gustado este directazo. Y eso, darle amor, ¿vale? Darle amor al canal y así traemos cosas nuevas. Y las traemos mejoradas. Esta vez traemos el juego mejorado. Venga, un saludo y hasta luego. ¿Queréis hacer una raid cita a alguien que esté jugando? A ver. Oh. Es que son ingleses, tío. Son todos canales de inglés. De inglés. A ver, que es el único español. Vale, vamos a ponerle a este. Vale. No me pongas el sonido, coño. ¿Qué? ¡Qué cabrón! Te las comes, macho. Son todos en inglés, tío. Portugués. Portugués. Joder. Tío. No puedo. Tutoriales. Ahora. Este, ruta por España, vale. No sé este. ¿Qué? Este sí. Oye, macho, que vas de lado. Vas de lado, macho. A ver a este hombre. Ir a ver a este hombre que la está liando. Venga chicos, mucho amor para todos. Hasta luego, chao.